Sabemos que hay unas 300 mujeres de Lucena con esta enfermedad, que aún no forman todavía parte de la asociación, pero bueno, eso es libre a ellas de querer mejorar o no. Las que estamos, estamos porque queremos recuperarnos. Y luego hay hombres que también son enfermos, son socios, aunque ellos no vienen al taller porque está el micromachismo, que no quieren estar con mujeres. Lo que nosotros tenemos previsto a lo largo del año es una recuperación con Tai Chi, que son movimientos lentos y que ejercitamos los músculos y los huesos, pero sin dañarlos. Tenemos otros talleres, como el de risoterapia, que es terapia a través de la risa. No quiere decir que vayamos siempre a reír. Hacemos una terapia que nos viene estupendamente. Tenemos el taller de memoria, porque uno de los síntomas es las pérdidas de memoria. Y desde que estamos haciéndolo, estamos muchísimo mejor. Tenemos otros talleres, como es el de el psicólogo. Luego estamos haciendo otra terapia, que es la de la alimentación. Estamos trabajando con una nutricionista que nos hace una dieta especial para la fibromialgia y lo que es personalizada cada una. Damn.